Muy buenas tardes. Hoy estamos en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de Permanencias Voluntarias. Y hoy tenemos una invitada especial, una amiga que yo pensé que estaba aquí en la Ciudad de México y no, resulta que está hasta el otro lado del país. Ella es Mariana Montiel. Ella es psicóloga y directora de un proyecto aquí en México que se llama Arte Terapia. Vamos a platicar de ellos porque sí, efectivamente, todos, absolutamente todos, cuando nos dicen ve a terapia, nos friqueamos y decimos, no, chale, ¿por qué terapia? No estoy loco. Pero en ocasiones, más bien, la mayoría de las ocasiones, no nos damos cuenta que la terapia se necesita para poder sacar todas las cosas que traemos encima y poder manejarse y trabajar mejor en el día a día. Y eso es bien, bien importante. Y la arte terapia, ahorita lo vamos a platicar con Mariana, es una nueva forma de poder hacer este tipo de cosas. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo estás? Bienvenida, Sin Daños a Terceros. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te va? Hola, pues muy bien. Muchas gracias por la invitación. Eder, muy contenta de estar aquí. Y también nerviosa. Lo digo abiertamente, me pongo nerviosa. No, pero no te pongas nerviosa, esto es como yo fluyo, comer y cantar. Yo fluyo. Es como comer y cantar. Ándale, chiflar. Oye, bien chiflado, ¿no? Oye, mi querida Mariana, estaba yo, pues, como te lo decía yo fuera del aire, siempre intento hacer un programa o dos al mes en donde platiquemos de las cosas de la psicología. Creo yo que estamos en una época en donde la psicología se ha convertido prácticamente en nuestra hada madrina, que la agarramos de la mano y tenemos que caminar con ella un rato, porque las situaciones se han convertido muy complicadas después de la pandemia. Han existido y han salido a la luz muchísimas situaciones mentales, de miedos, de fobias, de muchas cosas. Y la terapia es una parte fundamental. Y yo leía en tu página, tu proyecto Arte Terapia, es una forma de conocerte. Cuando te mandaba yo la información, te mandé yo el promo del programa, te puse conocer y no, tú me dijiste es conocerte. Y entonces me llamó mucho la atención eso, pero cuéntame tú, ¿qué es la Arte Terapia? ¿Cómo creció y cómo nació este proyecto y cómo ha ido creciendo? ¿Y por qué razón el arte como una forma de meterse a las terapias y obviamente ayudarnos a ser mejores personas psicológica y a lo mejor moralmente, vamos a llamarlo así, no lo sé? Pero, ¿qué es la arte terapia? Cuéntame. De cajón, ¿no? Bueno, y me lanzaste varias preguntas. aquí es rápido. No, no es cierto. No, no, vamos a ir desmenuzando. ¿Qué es arte terapia? A ver, es una manera, sí, distinta de hacer terapia. Ahora sí que la más convencional y que hasta vemos en series o en películas, por ahí que sí psicoanálisis o que sí terapia cognitivo-conductual o que sí que estas, ¿no? Más a través del discurso, ¿no? De la palabra, ¿no? De llegar, claro, y contarle a la otra persona tus problemas, y tú decías, ¿no? Pues que luego eso genera resistencia. Sí, estoy de acuerdo, lo observo en el día a día, que es, ¿cómo vas a ir a contarle de tus cosas privadas a un desconocido? No, ¿cómo vas a ir a contarle lo que te pasa? No, eso es para locos.
Entonces, bueno, por un lado están como todas esas ideas, y justamente que se puede dificultar el poner en palabras lo que te está pasando, ¿no? Claro. Que, a ver, noto que no puedo dormir, o que tengo un montón de contracturas, que me siento mal, que estoy irritable todo el tiempo, que ya tengo problemas en la chamba, con mi pareja, o con mis hijos, o hasta con mis amigos, o algo no está bien en mí, ¿no? Claro, entonces, sí, sí, sí. Acudimos a un profesional de la salud mental, y arteterapia es una opción, ¿no? Como, no estoy diciendo que sea la mejor. La opción. Exacto, hay muchas opciones. Sí, claro, hay quienes hacen terapia, equinoterapia, ¿no? Con caballos, o terapia asistida con animales. En fin, acá nada más yo quiero compartir como una opción más, ¿no? Y es la que yo encontré y que a mí me ha funcionado personalmente, y también como me ha funcionado a mí, pues es la forma en la que yo trabajo. Por este punto clave que mencionaba, que se puede dificultar el poner en palabras lo que me está ocurriendo, ¿no? Capaz que ni sé lo que estoy sintiendo. Entonces, el poderlo primero expresar a través de un dibujo, de una pintura, del movimiento, de la danza, de la música, puede dar pie después a abordarlo a través de la palabra, ¿no? Pero teniendo como esta antesala, por decirlo de alguna forma, claro, el trabajar con recursos artísticos sin saber o tener experiencia artística. Hago este paréntesis porque es importante. Porque luego se tiene esa idea, ¿no? Ya de por sí el término terapia puede generar esta resistencia de no porque no estoy loquita, no porque no estoy... Así de, terapia y arte, ¿no? Pues no sé ni dibujar, ¿no? Así. Exacto. Suele generar esta resistencia, claro. Entonces se hace esa aclaración que no necesitas saber pintar, saber dibujar, porque no nos interesa esta parte academicista de catalogar lo que sí es arte y lo que no es arte. Partimos de la premisa desde la arte terapia de que todos contamos con la capacidad creadora, a cualquier persona, ¿sí? Es algo inherente al ser humano, es algo, sí, claro, algo innato, ¿no? Esta es nuestra premisa. Claro que hemos ido creciendo como con estos juicios de, no, arte solamente para cierta persona habilidosa o que tiene ciertos talentos. Entonces, vamos como tumbando esos mitos a través desde la arte terapia. Reitero, lo que nos interesa es esta expresión libre de lo que nos ocurre internamente, y al momento de tenerlo ahí a través de un dibujo, de una escultura, de una pintura, el poder mirar nuestro interior a través de esta producción artística. Como de manera resumida se puede explicar de esta forma, que no quiero empezar como con tecnicismos, ¿no? Puedo dar la definición, digo, pues para eso están las definiciones que ya dan las diferentes asociaciones de arte terapia. Entonces, prefiero explicarlo de esta forma. O sea, la gran diferencia es esa, que quizás en una terapia más convencional llegas y comienzas a hablar de pues, tus motivos de consulta, a ver cuáles son tus síntomas, cuáles son tus expectativas de la terapia, por qué llegaste, si es porque te lo recomendaron, porque fue prescripción médica, o porque alguna amiga te dijo que igual y te podía funcionar, y dices, bueno, pues voy a probar qué onda, y llegas y comienzas a verbalizar, ¿no? Claro. En arteterapia se puede trabajar, sí, con la verbalización, pero además con los recursos artísticos, ¿sí? Bueno, capaz no comprendo o no sé cómo explicarlo por ahora en palabras lo que me está ocurriendo, pues exprésalo a través de un color, a través de una forma, a través de una imagen, ¿sí? A través de un movimiento, a través de una canción, a través de sonidos. Entonces, porque la terapia es ir como una cebollita, ¿no? O sea, es ir paso a paso desmenuzando este tipo de situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, puede a lo mejor llegar una persona con un problema muy grave, no sé. En México, ahorita el tema que tenemos todos, y bueno, tú que vives allá por ese entorno de allá de Guadalajara, ¿no? El problema que tenemos ahorita de violencia en este país, ¿no? En donde muchas personas, a pesar de que no han vivido una situación de violencia, tienen esa situación de que algo va a pasar, ¿no? O sea, voy a ir por la calle y va a haber una balacera y todo eso. O sea, ese tipo de situaciones hay que ir poco a poco desmenuzando, ¿no? Que, como tú lo dices, la falta de sueño, la falta de empatía puede ser incluso en muchas cosas, ¿no? O sea, es la terapia es ir como una cebollita, y ustedes utilizan
este tipo de técnicas para poder ir sacando este tipo de situaciones. Es lo que yo entiendo del proyecto. Ahora, estaba lo que platicábamos fuera del arte, estaba viendo que había, o sea, busqué arte terapia y había en el número de lugares, ¿no? España, Francia, Argentina, un montón de lugares, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo decides tú ocupar este momento? O sea, porque te lo digo por lo siguiente, ¿no? Cuando somos profesionistas decimos, no, pues me voy a dedicar a ser un psicólogo, ¿no? Uh-huh. Un psicólogo que únicamente se dedique a escuchar y se acabó, ¿no? ¿Por qué decides tú en este momento traer esta opción a toda esta forma de poder llegar a una terapia, sobre todo en un país en donde seguimos siendo muy renuentes, a pesar de que tenemos una cantidad histórica de personajes en cuanto a música, pintura, muralistas? Seguimos siendo una sociedad mexicana muy renuente a decir, no, yo por qué me voy a poner ahí a estar bailando, brincando, saltando o manchándome las manos, ¿no? ¿Cómo decides tú? Bueno, vamos a ocupar esta situación. Ok. Mira, la verdad tiene que ver con mi historia personal. Yo uh-huh. soy de la idea de, o así lo percibo, que no es azaroso el que uno elige su profesión, ¿no? El encontrar tu vocación, para mí, tiene que ver con tu propia historia, ¿no? Claro. Y para mí el arte siempre ha sido un espacio y un momento de libertad, de se vale todo, de poner ahí, canalizar ahí las emociones, ¿no? Esto reprimido, quizás tú decías al principio del programa el término moral y yo dije, vamos a ver, como esto que no es aprobado. Yo encontré en el arte plástico puntualmente un canal que a mí me funcionó, ¿sí? Uh-huh. Pero yo no entendía por qué me funcionaba. Y así es como llegué a la arte terapia, ¿sí? Claro. Yo desde que tengo memoria era estar en mi mundo de colores y de dibujos, y que a eso me refiero con que pues todo es posible, ¿no? Eso que imaginas, eso que sueñas, esto que está ocurriendo en tu mente y en tu ser, el ponerlo ahí a través de alguna imagen. Y yo veía que a mí me beneficiaba, pero no entendía el por qué. Uh-huh. Llego a estudiar psicología, es que antes de estar grabando estamos platicando sobre esto. Sí. No elegí artes, elegí psicología, justamente como por toda esta idea de ¿cómo vas a estudiar arte? No, de arte no se vive, eso es un hobby, te vas a morir de hambre, elige una carrera seria. Vuelvo a lo mismo, los mexicanos somos así, o sea, cuando entramos en esa parte de que yo por ejemplo, yo soy químico clínico. La gente que me ve como tú, me lo dijiste, ya, güey, yo pensé que eras de comunicación. Y no, yo soy químico clínico. Uh-huh. Llegué a esta situación por la maestría, ¿no? O sea, yo hice mi maestría y ahí entré en comunicación en salud y me gustó. Y ya después una serie de factores, ¿no? Entonces, uh-huh. sí es cierto, a veces entra uno en esa situación de qué va uno a vivir, ¿no? De qué va uno a hacer, ¿no? A ver, ¿quién hizo una carrera que por lo menos me dé 3 pesos para comerme una torta, ¿no? Y elijo psicología. Y él dice psicología y dices, chingón, no, pero a veces, sí pasa, está muy, ¿no?, mal pagada, él. Es lo que dicen. Es lo que dicen. Yo veo las, y acá en Guadalajara, veo las ofertas y digo, no manches, eso es un chiste, ni para los camiones alcanza, casi, no, de verdad. Y psicología y también la carrera magisterial, yo veo que no. Está complicado, pero bueno, para no desviarme. Luego platicamos de eso. Ya les tengo otro programa. Sí, claro, claro. No, te decía que tiene que ver con mi historia, porque siempre encontré en el arte plástico, también creo que tiene que ver con los maestros que yo tuve, ¿no? De los talleres de artes, que a mí me inspiraron mucho, ¿no? Porque era como, bueno, pues, adelante, plasma lo que tú imaginaste, lo que tú quieras, lo que a ti te gusta. Sí, no hubo como una imposición así rígida de tienes que aprender a hacerlo así, que bueno, capaz eso me hubiera ayudado a ingresar a estudiar artes, pero ya, el caso es que llegué a psicología, ¿no? Y para mí el arte era este espacio
de expresión libre, ¿no? Y de canalizar ahí mis emociones, ¿no? Ya en la secundaria y prepa me acerqué más al teatro, escribía mucho también, y el caso es que al llegar a psicología, ya que estaba en los últimos semestres y que pues, había que hacer un proyecto de investigación para encaminarlo luego que a tu servicio social y que a tu tesis, claro, y chalala, es el ideal, ¿no? Pero es lo que te dicen, elige un tema que te apasione. Yo me acuerdo que mi maestra mencionó eso, busquen algo que les interese, porque si no, pues no les va a motivar, no van a hacer el proyecto de esta materia. Entonces dije, a ver, ¿qué me gusta? ¿No? Porque soy sincera, hubo muchas materias que era como, ¿esto como para qué? ¿No? Muchos contenidos que honestamente no me acuerdo, eso que no se practica, pues no queda el aprendizaje. Sí, claro, claro. Dije, ¿qué me interesa? Pues el arte, las artes plásticas, ¿cómo me han ayudado a mí? Pues como un medio para canalizar mis emociones, para un encuentro conmigo, saber pues cuál es la relación de psicología y arte. Investigando, encontré algo llamado arteterapia. Y ¡boom! Como dicen, me explotó la cabeza. Sí, sí, sí. Arteterapia. Nadie me había hablado de esto. Ningún maestro de la carrera de psicología, ningún maestro de estos talleres a los que asistía de artes, nunca nadie me lo había mencionado. Y no era algo nuevo. No es algo nuevo. Sí, sí, sí. Es lo que estoy leyendo. Tiene muchísimo tiempo que es una situación. 1940, 1950. Claro, sí. Ya tiene años. En México se puede considerar relativamente nuevo porque ya tendrá como 15, 20 años que empezaron a traer arteterapia a Ciudad de México y ha quedado muy centralizado. Te voy a hablar de eso, ¿no? Porque tiene que ver con mi proyecto. Bueno, el caso es que ya estaba en los últimos semestres y se me metió la idea y dije, yo voy a estudiar eso. Eso es lo que yo quiero estudiar. Claro. Sí, psicología me sirvió como una base. Está bueno. Así como que la plataforma para salir volando, ¿no? Exacto. Fue como ese brinquito porque yo llegué a considerar, de hecho, cuando descubrí que existía algo llamado arte terapia, dije, me lanzo y hago la segunda carrera. Voy a estudiar artes plásticas. Muy bien. En ese momento iba yo a los talleres libres de artes ahí en la UB. Sí. Y uno que son de buenísimos, los... son muy bonitos. Sí. Son padrísimos. Un profe que ya no está ahí, el maestro Gaudencio Hernández, escultor. Espero que nos esté oyendo y le mando saludos porque me inspiró mucho la manera en la que él facilitaba el taller. Y él me dijo, es que si ya descubriste que hay algo específico y que integra las dos cosas que te gustan, pues ya, ¿para qué estudias artes? Me dijo, capaz que te desmotiva, o es información de más, o no sé, ya mejor vete directo a, porque existe eso que tú quieres hacer. Fue como, pues va, pues me lanzo, pero en México no hay, ¿dónde voy a estudiar? Y la fundación de mi papá, es un chiste. Mi papá dijo, yo te apoyo, ¿no? Mis papás me dijeron. Es un chiste local, que pocos entendemos. Un chiste local. Y no es que tenga una fundación, sino que fue, él me apoyó, ¿no? Mis papás me dijeron, vete, ¿no? Mi papá y mi mamá fue de... ¿Dónde lo estudiaste? ¿Aquí en México? ¿En no, México? En, ¿Ciudad en, de México o en otro? En Argentina, me fui. Ah, me tú fui estudiaste Argentina. En Argentina. Ah, ok, muy sí, bien. Sí, sí, sí. En México ya existían un par de diplomados, que sí investigué lo que proponían, pero dije, pues es un diplomado. O sea, tú no querías un diplomado como no. tal, querías algo más pues específico. Dije, pues ya me voy a hacer esa especialización, o sea, existe. Pues mis papás me dijeron, te apoyamos. Y fue como, va. Pues con todo y los nervios, porque pues yo mientras estudié la licenciatura, pues vivía con mis papás y era pues irme a una ciudad grande, a Buenos Aires, ¿no? Que es un monstruo. Sí, es no tanto increíble. Como el DF, pero sí. Sí, pero sí hay mucho eso de que, ahora sí, sí es muy marcado como el DF, pero sí de una calle a otra sí existe así como que muchas diferencias, incluso hasta de otro estilo, ¿no? Y entonces te quedas así de, sí, es Buenos Aires, es así como que medio raro. Yo tengo muchos amigos que han ido allá y me dicen, no, es que es tan polifacética que asusta, dice la verdad, en cierta forma, en cierto sentido. Polifacética. Sí. Y eso, así fue como llegué a arteterapia, como para ir redondeando,
por un proceso personal que yo encontraba que a mí me funcionaba y yo quería entender por qué era que me funcionaba, y a partir de eso descubrí mi vocación. Hasta ese entonces, la verdad, no lo descubrí en la licenciatura, soy sincera, hasta que estudié arteterapia y vivencié la arteterapia, porque eso es sumamente importante, ¿no? No solamente leer sobre qué se trata, cómo se trabaja, cómo es que ha funcionado, todas las investigaciones, sino el transitar la experiencia. Eso es lo que va a dar las herramientas para poder acompañar a otros seres humanos en su proceso de desarrollo personal y de transformación y de entender sus emociones y de tener una vida más saludable, ¿no? El arte es ese medio para conectar con nuestra parte saludable, que es justamente la creatividad, ¿no? Estos procesos creativos. Es lo que te iba yo a preguntar, ¿no? Porque, por ejemplo, para conocer todas estas cosas, pues obviamente se convierte en una cuestión incluso multicultural, ¿no? Porque, por ejemplo, yo el otro día veía yo la película de Pollock con Ned Harris, no sé si la has visto alguna vez. Si no la has visto, te la recomiendo sí, mucho. Sí, hace años. Yo cuando terminé de ver esa película, me quedé, a mí los Pollock me gustan mucho porque siempre lo he dicho que es una forma de echar desmadre y hacer un chingo de dinero con algo que pues no, solamente él se entendía, ¿no? Y cuando veo la película dije, a su madre, pobre vato, pues con razón hacía todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, porque era un hombre. Falleció joven, era un tipo muy sufrido, era un tipo que tenía N número de situaciones emocionales, personales, profesionales, todo eso. Y él veía en sus creaciones, pues veía esa forma de salir, ¿no? Es más, hay una escena muy característica en donde él está muy agresivo, termina de pintar y sale como si nada, ¿no? Y la mujer así de, ¿qué pedo, vato, no? O sea, le agarra la onda, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones también te ayudan incluso a aprender técnicas, nuevas técnicas incluso de pintura, de situación. Digo, y la gente no debe saber, pero tú debes, me imagino, encontrar la forma en cómo guiarlos para hacer muchas cosas, o debes decirles, aquí tienes un lienzo, aquí tienes pinturas, aquí tienes, haz lo que tú creas que sea necesario. ¿Cómo es más o menos, a grandes rasgos, una forma de cómo tú ocupas la arteterapia para poder ayudar a alguien? O sea, me gusta la pregunta. sí, porque una cosa es como usuario, el vivir esta experiencia confiando en quien está facilitando, y claro que tú como usuario no necesitas tener ningún conocimiento técnico sobre arte, pero quienes facilitamos sí necesitamos tener, y por eso está la formación, conocer las características, las cualidades de los materiales y cómo acompañar, ¿sí?, el proceso creativo, y después el qué tomo de esta creación, ¿no? ¿Qué encuentro de mí en esta creación? Claro. Pues tal cual, como acompañar a que la persona llegue a esto, ¿no? Sí. ¿Cómo son las sesiones? Es súper variado porque depende del grupo, depende de las necesidades del grupo. No es lo mismo el trabajar con niños de preescolar que trabajar con adultos mayores, que trabajar en consultas, sesiones individuales. Entonces sí depende mucho del dispositivo, ¿no? Individual o grupal. Y las características de la población con la que tú vas a trabajar. Que sí, todas las sesiones, todos los talleres de arte terapia tienen tres momentos, ¿sí? Un momento que se le llama la motivación, que es a partir de lo cual después se va a crear. El momento como más medular, ¿no? Que es, el crear algo a través de los recursos plásticos, que este crear algo tiene que ver con ese momento inicial de la motivación, y luego el cierre, que es ahora que observas, que aprecias de lo que has colocado ahí, ¿no? De lo que has volcado ahí en ese lienzo, o en ese barro, o en el material que estés usando. Entonces sí o sí se tienen estos tres momentos, ¿no? Claro. El momento de medio, ¿no? Es el más prolongado, y en el cual está este diálogo con los materiales. Y aquí está la gran diferencia con una psicoterapia más convencional, que el diálogo es con el terapeuta. Acá es un diálogo con los materiales y con tu creación. Y, claro, también está ahí el arte terapeuta acompañando, ¿no? Facilitando el proceso. Pero entonces hay como un doble diálogo, ¿no? Así es como se vive.
Pero me imagino, perdón, que para este, para estos procesos hay un tiempo específico o se necesita, no sé, una semana, una hora, 20 días, 30, o sea, ¿cómo es ese proceso de tiempo? Digo, mira, porque tú dices que en el en medio, en el segundo tiempo, es el momento medular, pero bueno, en la terapia duración verbal, ¿no? A veces en ese segundo tiempo se pueden llevar años, ¿no? O sea, pueden llevar años, ¿no? O sea, ¿cómo determinas tú como terapeuta que esta persona necesita una sesión, dos sesiones, tres sesiones y los tiempos medidos? ¿Cómo es más o menos eso? Va, esta estructura es de sesión. En todas las sesiones se tiene esta estructura, esto ocurre. Ahora, el tiempo de todo el proceso va a variar. Ah, okay. Hay desde talleres de un solo encuentro, ¿sí? Que se quedan a un nivel más bien de la promoción de la salud y del bienestar. No se llega a conflictos tan profundos porque no del tiempo. Entonces, para llegar a elaborar estos conflictos más profundos, estos conflictos intrapsíquicos, ¿no? Claro que puede llevar varias sesiones y sí puede ser meses o años, ¿no? Ahora sí que depende de cada caso, ¿no? Reitero, no es lo mismo trabajar, no sé, una persona con diagnóstico de autismo, por ejemplo, con diagnóstico de trastorno de la personalidad o bipolar, o trabajar un taller que es meramente psicoeducativo, y ahora también me das la pauta para explicar que hay diferentes ámbitos de acción en arteterapia, ¿sí? Ámbitos de acción, me refiero a que no se reduce a lo clínico, ¿sí? Que se puede tener como esta idea de que solamente es uno a uno y una psicoterapia a través del arte, sino que también hay talleres de promoción de la salud, talleres preventivos, talleres psicoeducativos. En organizaciones también se trabaja desde la arteterapia para trabajar procesos de liderazgo, de comunicación asertiva, de manejo del estrés, etcétera. Entonces, sí se puede trabajar en diferentes áreas, ¿no? O campos. Y eso también, o de eso va a depender el cómo se trabaja con los grupos, ¿sí? Por eso es que a mí me resulta complicado el decir específicamente, en todos los talleres va a ocurrir esto. Pues no, porque va a variar mucho de las personas. Y aparte es una experiencia personal, pero guiada obviamente, pero es una experiencia personal que tiene muchísimo. O sea, si en una oficina lo vemos que uno viene enojado, el otro viene triste, el otro viene contento, el otro viene... Pues en una situación en donde hay cuestiones pues psicológicas que son poderosas, ¿no? Mira, mi hijo tiene un TEA, tiene un trastorno de espectro autista, y por ejemplo hemos ido al CRISBR, al CRIBR, ahora que no es CRISBR, es CRIBR, y hemos ido, por ejemplo, y yo veo, o sea, yo te lo puedo decir abiertamente, digo, es algo que no me causa mayor conflicto. Cuando nos dijeron el diagnóstico, yo fui el renuente. Yo no es cierto, eso no es cierto. Es un niño normal, ¿no? Pero ya después, al ver todas las situaciones, todas las características, todo, dije, no, pues estoy muy pendejo, ¿no? La verdad. Y entonces, ha sido un proceso largo entre padres, hijos, instituciones, etcétera, ¿no? Claro. Y obviamente, cuando llegamos ahí al CRIBR, yo vi casos tan profundos, tan profundos y tan complicados, incluso para los mismos terapeutas, que dije, no, puta, yo estoy en la gloria, ¿no? O sea, a eso es a lo que voy. O sea, en un grupo tú puedes tener N número de personas que tienen diferentes situaciones y que, bueno, tu capacidad y tu forma debes irlos acomodando más o menos para poder trabajar con ellos, me imagino, no lo sé. Pues más que acomodar es el mirar a la persona de manera integral y no solamente el diagnóstico. O sea, para mí es algo fundamental, porque luego con el afán de encasillar, de hacer estas taxonomías y de verificar, de comprobar metodologías, pues uno termina alejándose, ¿no? De las personas a las que se atienden. Y yo siempre les digo que sí, el diagnóstico es importante, porque te va a dar cierta guía, ¿no? Pero tú lo acabas de mencionar, es un espectro. Entonces, lo que te funciona para Juan, capaz para María no, y para
Francisco tampoco, ¿no? Entonces tendrás que conocer a la persona, las necesidades de la persona, para checar qué es lo que es funcional para esa persona. Yo siempre lo menciono en las clases cuando trabajo con universitarios o las personas profesionales que asisten a los diplomados. Primero mira a la persona, somos seres biopsicosociales y no somos solamente un sistema nervioso, o no todo es el ambiente, también hay cuestiones hereditarias, orgánicas, bioquímicas, psicológicas, bioquímicas, la historia personal, y todo esto, con todo esto viene la persona. No es como de que aguántame lo que me ocurrió hace una semana. No, pues, llega la persona al espacio terapéutico con todo. Entonces, sí, claro, claro. Mira a la persona de esa manera integral. Sí, es importante la teoría, los fundamentos. Manténlo como tu botiquín o tu estuche de trabajo. No vas a usar todas las herramientas. Vas a y eso es parte de la formación, ¿no? Vas a saber que está ahí, a conocer que tienes esos recursos, pero tú tendrás que elegir qué te funciona con esta persona o claro, con este grupo o en este momento, ¿no? Y ahí está la clave, ¿no? Luego veo, tú mencionabas hace un rato que has visto mucha información de arte terapia. Veo una desesperación de técnica de arte terapia, técnica de arte terapia. Digo, a ver, ¿para qué? ¿Con qué población? Ya tienes cierta noción de cómo se trabaja arteterapia, si no, no te van a servir. Claro. Por ejemplo, a mí no me gusta la cocina, no me gusta, y puedo tener un montón de recetarios, y pues ninguno me va a servir. ¿Por qué? Porque no me gusta la cocina. Porque no quiero. Sí, no, claro. Pido por Uber Eats. Sí, es que eso es bien compañero. Chistoso, ¿no? Sí, pues es bien chistoso, ¿no? Porque el YouTube, en las redes sociales, ahorita vamos a pasar al tema de las redes sociales, porque me parece bien interesante eso. Pero, por ejemplo, uno ve, por ejemplo, en YouTube, ¿no? ¿Cómo hacer un arroz, no? Y entonces es bien vaciado porque ahí la receta y queda bien bonito el arroz, así esponjado, ¿no? Y uno lo ve el suyo y dices, o sea, no sirvo para esto. Y acaba uno deprimiéndose más y acaba uno haciendo más cosas. Y entonces eso es bien interesante, porque lo que tú acabas de decir, técnicas. La gente vivimos desesperados porque necesitamos algo que nos ayude a salir de nuestro hoyo, ¿no? De inmediato, exacto. Sí. Entonces, creo yo que es algo bien importante esto, porque tú lo acabas de decir. La formación te ayuda a decir, a ver, tienes un TEA o tienes un TDAH, ¿no? Entonces, te sirve esto, te sirve el otro. O a lo mejor, ¿sabes qué? Vives en un cerro en donde no vas a encontrar un tipo de barro para poder crear una vasija. Pues a lo mejor utiliza esto, ¿no? O sea, puedes tener mil técnicas, pero a lo mejor no estás en el espacio, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Sí, entonces eso es lo que veo. Te dijiste un punto clave, lo de la inmediatez. Veo que llega la gente así como de que, ¿pero cuántas sesiones van a hacer yo? Pues apenas nos estamos conociendo. Apenas estás compartiendo. Apenas te estoy diciendo el encuadre. Apenas vienes entrando. Sí. O luego los papás, que también pasa, ¿no? Digo, no todos. A mí me encanta cuando se logra esta alianza. Yo siempre digo, mira, si tu papá, mamá, no estás cómoda conmigo, pues ¿pa' qué? Es importante, sí, que claro, tanto el niño, claro, porque mira, yo con los niños de verdad, no sé, de súper rápido. A mí me encanta trabajar con niños, ¿no? Pero, pues, debe de haber una alianza también con los papás, ¿no? Digo, sí, si no somos confían, un estorbo a veces, ¿eh? Si no, en verdad, te lo digo en serio. Se han aliado de los terapeutas, y si no, abiertamente, ¿sabes qué? Pues no me gusta tu cabello pintado de azul. Ah, pues chido, es mi cabello, no lo voy a cambiar. Así es como, claro, claro. Yo encantada de acompañarles, pero si no, pues también se vale. Y ahorita está de azul, claro. Luego lo he visto rojo, y lo he visto verde, y lo he visto de todos colores, y digo, de vaya. Todos, y estoy tatuada, y pues si no te late eso, pues, ¿qué te digo, no? Claro, y es la claro, riqueza de que existamos tantos profesionales, afortunadamente, y que también trabajamos con diferentes poblaciones, ¿no? Eso es bien, bien importante. Claro. Como para ir cerrando esto que me preguntabas de, bueno, ¿pero en cuánto tiempo? ¿Pero cómo es que se trabaja puntualmente? Ya te digo que sí, para que se hable de arteterapia, sí deben estar implicados los procesos creativos a través de recursos artísticos, y la temporalidad depende de cada caso. Claro. Los objetivos igual dependen del contexto en el cual tú vas a implementar ese taller o a implementar la terapia. Uh-huh. El que facilita, sí, necesitamos tener formación en arteterapia, que esta formación, claro, que implica conocimientos, fundamentos, claro, tomados desde la psicología y también tomados desde las artes y también de la pedagogía, ¿sí? La formación del arteterapeuta tiene estos tres pilares.
Entonces, tú ponías el ejemplo como, o me preguntabas, es como que le pone la pintura y le dices, pinta libremente. No, precisamente porque el... La libertad es una gran responsabilidad y también es un reto. Luego nos encontramos en... Claro, ¿qué? Claro, sí, tocaste un punto bien importante. ¿Cómo hago lo que sí, yo sí, quiera? Entonces, sí es importante el acompañar, dar como ciertas pautas que tienen que ver con la exploración del material, con trabajar claro. determinado tema, ¿no? Que reitero, este tema pues, se determina dependiendo de esta evaluación previa que tiene que ver con la identificación de las necesidades de la persona o personas a las cuales está acompañando. Claro. Y pues eso, puede ser que ya después de un tiempo la persona está más familiarizada con los recursos artísticos y que llegue al espacio terapéutico y comience a tomar el material y a crear, pero en mi experiencia regularmente no es así, por esto claro. que mencionábamos hace un momento de todos los juicios que hay. Entonces, pues, ¿qué dibujo, no? ¿O qué hago? Porque hay gente, que se pone frente a algo y dice... Pues es que sí sé qué pienso, pero no sé cómo explicarlo en una imagen, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y es que acá arte terapia es esta integración de cuerpo y mente, ¿no? La parte kinestésica es muy importante en arte terapia. Priorizar y percibir tu sentir, ¿sí? Claro. De hecho, ahorita me voy a ir como a esta parte del desarrollo humano. Uh-huh. Nosotros, antes de hablar, nos expresamos a través de nuestro cuerpo, nuestro movimiento, nuestros gestos, balbuceos, sonidos. Ya después desarrollamos el lenguaje hablado, ¿no? Sí, la estructura. Y en arte terapia también se ve este proceso, como antes de poner en palabra, pues lo pongo a través del cuerpo, ¿no? A través del sonido o a través de una imagen, ¿no? Entonces, sí, es que, y es pensamos que en imágenes, ¿eh? Pensamos es en bien, imágenes. Es bien interesante lo que tú dices, ¿no? Porque... volvemos a lo mismo, o sea, creo yo que antes, el otro día platicaba yo con mi tía y con mi mamá, y mi mamá dice algo bien chistoso, ¿no? Dice, es que ahora ya todo mundo está traumado, ¿no? Y entonces le digo, pues sí, le digo, no es tanto que estemos traumados, le digo, no es tanto que se entienda como un trauma, le digo, sino que antes... No existe, o sea, a pesar de que existían los estudios, a pesar de que existían, digo, porque Freud hizo acuerdos de psicología, creo que desde 1940 y tantos, ¿no? O sea, era un hombre que tenía muchísimo tiempo, pero no se ponían en práctica. O sea, sí se conocían muchísimas situaciones, pero no se ponían en práctica. Hoy, afortunadamente y desafortunadamente también, existe esta situación de que todo mundo tiene conocimiento de todo. Y entonces te acercas a algún lado y dices, ah, no, pues sí, a lo mejor yo tengo esto, ¿no? No, a lo mejor yo tengo esto y no lo he tratado, ¿no? Entonces, ahora. Es el clásico meme de cuando sí. estamos viendo el DSM-5. Bueno, a mí me tocó la transición de DSM-4 a DSM-5. No, y lo que dicen, ¿no? Me duele la cabeza. Y te ves en todo. Sí, claro, o sea, el meme, ese meme me da mucha risa porque es muy cierto. Y ahorita te digo, por eso te digo que íbamos a pasar al tema de las redes sociales. Ajá. Ese meme de que dice, me duele la cabeza, ¿no? Y te vas a Google y, ¿cómo solucionar el dolor de cabeza? Y Google te dice, ¿tiene usted su dolor cerebral, no? O sea, porque es cierto. O sea, hoy tenemos toda esta gama de ideas a la mano. O sea, vamos a Google y vemos, y como yo te lo dije, ¿no? ¿Qué es arte terapia? Y me aparecieron... Sí. N cantidad de situaciones, ¿no? Pero en muchas ocasiones son personas que a lo mejor tomaron un curso de un día, un diplomado de 3 horas y ya se sienten arte terapistas, ¿no? Eso es bien importante. Y entonces, hoy en día, ustedes como psicólogos, y esta es una pregunta que le he hecho a todos mis amigos psicólogos y a los que han estado aquí en el programa, hoy en día, ¿cómo le hacen ustedes para batallar con ese tipo de cosas? Porque... Con memes. Así como dices tú de los padres. Sí, con memes. Pues sí, es que el meme está en una parte de. El meme, de hecho, es una forma de artística de protesta. El meme nació así. Esa es la historia real del meme. Que ahorita ya hacemos memes de todo, es otra cosa. Pero el meme nació así, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes cuando llegas y le dicen a un le llega un papá y les dice, es que leí en Google que mi hijo tiene autismo? O sea, sí, güey, pero el autismo tiene una cantidad de pruebas, una cantidad de situaciones. Sí. O sea, tu hijo no es autista, a lo mejor tu hijo tiene una falla en esto, una falla en otro, mientras está bioquímico, no lo sé. Ustedes los psicólogos, ¿cómo están tratando de sortear todo este tipo de cosas?
Porque tú como arte terapista y como psicólogo, porque antes eres arte terapista, eres psicóloga. Uh-huh. Y obviamente en algún momento utilizas más tu parte de psicología y otra parte de arte terapia. Pero ¿cómo le haces para decir, a ver, no es así, no es por ahí, a lo mejor necesita, incluso puede necesitar hasta un psiquiatra para poderle recetar cierto tipo de medicamentos? ¿Cómo han batallado ustedes los psicólogos ante esta ola de formación, ante esta ola de situaciones, y que llega alguien contigo y le diga, sí, podemos tenerlo aquí, pero necesita esto otro? ¿Cómo has batallado tú como psicóloga con esto? Y arte terapista, obviamente. Doble reto, ¿eh? Como hace rato decía de que sí, me encanta el trabajo con niños, y antes tenía yo la idea de que, pues es más fácil, ¿no? Porque como que claro, me gusta jugar, me gusta pintar, me gustan los cuentos, entonces pues más fácil, ¿no? Pero claro, no, es el reto también de que sea integral este acompañamiento, ¿no? Y creo que esa es la clave. Pues tal cual, comunicándolo, no sé, me preguntas que cómo es la batalla. Pues tal cual, mencionando lo que yo observo y que considero importante, la valoración de un neurólogo o de un paidopsiquiatra, o con adultos también, ¿no? ¿Sabes qué? Pues uh-huh. Quizás ayude cierta medicación, pero yo no soy psiquiatra, así que conviene una valoración de claro, un psiquiatra, ¿no? Entonces, tal cual es comunicándolo, eso por un lado, a la gente que se acerca. ¿Y qué hacer con toda la desinformación? Pues informar. Creo que, y eso sí ha sido una batalla, sí lo identifico como una batalla. ¿Ha parecido un problema grave? ¿Qué? ¿O el estar informando, o sea, continuamente? No es grave, tratando es de meter... cansado. Bueno, grave, sí, cansado es la palabra. Sí, a veces sí me canso más en esta parte de compartir lo que es arte terapia, ¿no? Por lo mismo de que pues cualquier persona ya puede tener una página, su cuenta de Twitter, cualquier red social, y estar desinformando, ¿no? Pero de tanto que se comparte, pues llega a considerarse como cierto, ¿no? Cuando cuenta no, una mentira, no, muchas veces se convertirá en verdad. Ándale, ahí está. Esa es la palabra. Lo resumiste. Sí, eso es muy cierto, ¿eh? Y pasa mucho en arte terapia, ¿no? Esto que mencionas, como la idea que se tiene de, pues, con que tengas un papel y que le digas a la persona pinta, como si eso ya fuera arte terapia. Entonces, sí hay mucha desinformación, y luego, sí, digo, ay, no, esta persona que está compartiendo está desinformando, lo peor es que ya lo están compartiendo, y digo, pues, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Informar. Sí, informar, claro. Y así es como también nacieron los cursos de arte terapia hace 9 años. Así es como empecé a impartir los cursos, precisamente para informar a las personas y para compartir los beneficios de la arte terapia y que hay otras posibilidades, es decir, compartir aquello que a mí nadie me compartió, la verdad. A mí nadie me habló de arte terapia, y entonces, pues, si yo tengo esa experiencia, pues la comparto. Y así es como nació mi proyecto, con el deseo, con las ganas de compartir arte terapia, tanto con claro, niños como con adultos y profesionales de salud, educación y artes, que conozcan que hay otras opciones, ¿no? Y reitero, no es la única ni es la mejor. A mí me ha funcionado, es una opción, y conócela, si quieres conocerla, ¿no? Porque también hay quienes dicen, no, que es un... Me imagino que también tienes compañeros psicólogos que dicen, ay, arte terapia, no mames. O sea, digo, claro. Debe existir, ¿no? Debe existir, claro, que hay gente que no cree en... Y que debe hablar mal de ello, ¿no? O sea, digo, es como parte, todo. Como tú dices, una opción. Oye, y ahora viene la pregunta aquí. Como empresaria en México, porque, bueno, es una empresa, digo, crear una empresa. Entonces, tú lo dijiste bien fuera del aire, yo soy la que abre la puerta, la que cocina, la que contesta el teléfono. No cocino. No, perdón, la que cocina, la que hace todo, ¿no? Y entonces dices, pero al fin y al cabo es una empresa, ¿no? O sea, digo, es una empresa de un solo hombre, mujer. Pero ¿cómo como empresaria has llegado a, obviamente me imagino que has tenido puntos donde decir, ya,
ya no quiero saber nada, ya vamos claro. al carajo, y luego te despiertas y dices, y ves a lo mejor un mensaje de algún paciente, ¿no? De, oiga, hoy me siento chido, me gustaría ir, que, y eso, pum, te levanta de nuevo. ¿Cómo ha sido este proceso para Mariana? ¿Cómo ha sido este proceso de nueve años, me dijiste? Ya nueve años, sí. Nueve años, en donde bien, me parece un punto bien bonito el que tú tocaste el otro día, porque a mí me pasó. Yo siempre fui niño de casa y recuerdo que cuando llegué a Orizaba en mi primer trabajo, yo me quería regresar a la segunda hora. O sea, no tengo empacho en decirlo. O sea, me sentía yo así como perrito sin dueño. Así llegué al cuarto donde yo estaba y dije, ¿qué pedo hago aquí si yo puedo tener mi sopa caliente en mi casa? Pero es ahí donde empieza uno a crecer, ¿no? Entonces, en un momento dado, este proceso de nueve años para Mariana, ¿cómo ha sido? ¿Cómo se ha convertido en un proceso en donde te has aferrado y has encontrado buenas cosas, malas cosas? Pero es tu proyecto. Cuéntame, ¿cómo ha sido para Mariana esto? Ahorita que te escuchaba esto de la sopa y digo, pues nueve años son de mi proyecto, pero todo empezó desde antes, ¿verdad? Sí, desde claro. Desde que yo fui a estudiar y que estaba en el avión y yo... ¿Qué estoy haciendo? Así de, ya no me puedo bajar, ¿no? Y luego llegar a la ciudad así desconocida, claro, como sí. una Ruby. ¿Qué estoy haciendo? Y luego estar en el súper y pues, ¿cómo administro, verdad? Porque me tiene que rendir. Claro, sí. ¿Y, sí. ¿Y qué compro? ¿Galletas y sucaritas? Sí. Con leche y huevo. ¿Podré vivir con una caja de leche y una caja de sucaritas todo el mes? Y atún. No, y aparte una cultura diferente, ¿no? Porque aunque hablamos el mismo idioma, es una cultura completamente distinta. Entonces, para no irme tanto por las ramas, sí ha habido altibajos. Y ha habido momentos en los que he dicho, boto la toalla, ya. Sí, ya vaya, sí, vaya al carajo, ya, sí, claro, ya. Ya no me interesa. Y... la verdad, yo no comencé únicamente con este proyecto. A ver, me voy como atrás. Termino yo la especialidad y claro, volví sin un peso. es la mayoría de las veces. La mayoría de las veces pasa eso. Se me agotó mi beca. Digo, primero me apoyó mi papá y de ahí sí obtuve una beca. Sí, igual mis papás siempre me estuvieron apoyando. Al volver, pues volví a casa de mis papás. En Jalapa, y empecé a impartir talleres, abrí un taller sabatino con niños, abrí talleres de desarrollo personal con adultos, empecé a atender consultas individuales, pero la verdad es, eso no me daba para independizarme, honestamente, estuve año y medio en Jalapa, empecé a viajar, empecé a llevar cursos de arte terapia, me llamaron para ir a Villahermosa, luego vine acá a Guadalajara, por una roomie que me invitó, compartimos el departamento ya en Buenos Aires y me dijo, vente, acá yo tengo un espacio, te consigo grupo, y vine, conocí la ciudad, me gustó, volví a venir, reafirmé, me ofrecieron trabajo justamente de una asociación de autismo, Edel. Ah, mira, qué bien. Y dije, pues es mi pase de salida, mi pase de independencia, vámonos. Me vine a Guadalajara a trabajar en esta asociación y a la par, en las tardes daba talleres, daba consultas. Así estuve por dos años, luego decidí terminar ese, contrato laboral. Decidí quedarme en Guadalajara, pero pues seguía sin darme para sobrevivir únicamente con lo de mi proyecto. Entonces entré a trabajar en una escuela privada y yo iba a la par, o sea, en las mañanas trabajaba en institución y en las tardes y fines de semana me enfocaba a mi proyecto. O sea, claro. Yo durante cinco años viví con, sí, mi sueldo base, que no era tan bueno, pero que me permitía pagar renta y lo más básico, y de ahí, pues, mis consultantes, y viajaba yo, llevaba cursos que sí a Vallarta, que sí a Veracruz, que sí a Puebla, que sí a Ciudad de México. De hecho, yo te conocí en Facebook por un curso, recuerdo perfectamente. Sí, recuerdo perfectamente que yo te conocí en Jalapa por un curso, porque una amiga me compartió el curso para mi hijo, me acuerdo muy bien, y por X razones no pudimos llegar al curso, pero ahí fue donde yo, comenzamos una amistad vía Facebook, y ahí es donde yo te encontré, por un curso. ¡Mira! Sí, pues, sí. Pues así fue, era itinerante de él, era las dos, yo trabajaba
pues todos los días de la semana, ¿no? De verdad, yo no sé de dónde sacaba energía, porque entre semana era mañana institución, tarde la consulta privada, fines de semana irme a dar alguna capacitación, algún curso, y así, y viajaba, y es algo que me encanta todavía. Como gitana, bien lo dijiste como la vez gitana, pasada, fuera del aire. Como gitana, daba un taller en el centro de Guadalajara, otro taller en otra, además Guadalajara es grande, en zona metropolitana, y me la pasaba yo en diferentes municipios. Vivía en Zapopan, pero trabajaba en Guadalajara, pero luego iba a Tlaquepaque y así, y en autobús, ¿eh? O sea, yo no sé de dónde sacaba energía. Sí, claro. Así estuve por 5 años, de lleno, trabajando en institución, más lo mío, y llega la pandemia, me despiden de esta empresa educativa, y dije, pues es momento de atender únicamente lo mío, y dedicarme exclusivamente a mi proyecto y a las personas que ya me conocen y a seguir dando a conocer arteterapia. Y claro que como todo, pues no tengo un sueldo fijo, no tengo la seguridad social y tengo claro. La gran satisfacción de la red que se ha creado a partir de esto que comenzó como un sueño, la verdad para mí, como una intención de pues voy a compartir lo poco que yo sé y lo que a mí me ha funcionado. Y sí hay momentos en los que me siento súper motivada por lo mismo que dices, un mensajito quedó en el Facebook, sí, que me comparten un recuerdito de un taller de mira, nos conocimos hace 7 años y seguimos compartiendo a través de la arteterapia, y eso me motiva. Y también hay momentos en los que digo, no manches, está muy cañón, de verdad está muy cañón, porque hay propuestas que aunque a mí me encanten, me fascinen, y que pues, la gente luego no le atrapa o no le da la como el lugar que para mí tiene, y para mí también es un bajón, ¿no? El decir, pues no se está formando el grupo, o qué sé yo, hay momentos así. O sea, no es un proceso lineal, así en línea recta, en autopista, no lo es. Es un, o para mí ha sido un proceso sinuoso. Y que te pega en la psicología también, ¿no? Ahora sí que tienes que ocupar las herramientas psicológicas que tú sabes para decir, bueno, a ver, cálmate. Ah, por eso yo voy a mi terapia, ¿no? Si no, yo creo que es importante, ¿no? Muy importante. No sé cómo estaría. Va a la par, ¿no? Entonces, sí ha sido todo un proceso. Ahora digo, 9 años, que puede sonar como muy poquito, pero son 9 años de, la verdad, de mucha chinga, ¿sí? De mucho el recordarme lo que hablábamos antes de estar al aire, créetelo, ¿no? Y a veces me cuesta mucho, ¿no? Me dicen, ah, es que tú eres pionera de arteterapia, y digo, no, a ver, eso ya tiene años, yo no soy pionera, y me dicen, sí, pero en Jalapa tú trajiste la arteterapia, y digo, la verdad no sé, no tengo ese dato, lo llegué a compartir como te decía, durante un año y medio, y de ahí iba cada periodo vacacional y llevaba algún taller. Pero sí, algo real es que estaba muy centralizado en Ciudad de México, y que sí, uno de mis objetivos ha sido el llevarlo a diferentes puntos de la República Mexicana, y ahora con la virtualidad ya se ha abierto a diferentes países, sobre todo latinoamericanos, y pues ha ido creciendo con colaboraciones, y pues eso es lo que hay desde Arteterapia México. Estamos trabajando, digo, hablo en plural porque aunque yo abro la puerta y todo, claro que hay un apoyo de quienes han tomado cursos, talleres, de quienes son estudiantes, de mi compañero de vida, de familia, de amigos, y también las colaboraciones, ¿no? Que justamente he conocido a personas extraordinarias gracias a la arteterapia. O sea, para mí sí ha sido un gran puente para vincularme con otros, ¿no? Porque de repente también me da esto de aislarme, ¿no? Digo, yo también tengo mis issues, ¿no? Por el hecho de ser psicóloga, ¿no? Terapeuta, sí. No tengo mis issues. Sí, porque la gente piensa, no, son psicólogos, no pueden estar enfermos, ¿no? ¿Cómo chingado? No, digo, no debe ser. No debe ser nada fácil estar escuchando todo el día, en el caso de la terapia verbal, no debe ser nada fácil estar escuchando todo el día demonios y no tener los propios, ¿no? Sería así como que antinatura, ¿no? Sí, y es exactamente lo mismo en el arte terapia, ¿no? Digo, es un proceso en donde conoces muchas historias, muchos problemas, muchas situaciones que te impactan, ¿no? Digo, no debe ser fácil tratar, por decir algo, ¿no? No debe ser fácil tratar con una persona que fue violada, por ejemplo, ¿no? Y después tratar con una persona que a lo mejor tiene un problema, no sé, un problema menor, y que tú como persona, pues casi siempre los seres humanos nos gusta juzgar, a pesar de que no debemos hacerlo, nos gusta. Es parte de una forma instintiva hasta de sobrevivencia, ¿no? Y entonces dices, güey, o sea,
no te puedes poner tan así porque esta persona la violaron, ¿no? Pero en cierta forma todas esas cosas que tú vas viviendo en el transcurso de un día, en el transcurso de una terapia, pues te afectan y es parte de y sí. tiene y eres ser humano y todo eso y vaya, es parte. Oye, y esto que dices, el respetar el dolor del otro, ¿no? Como, claro, claro. Pues para mi parámetro eso puede ser como algo mínimo, pero a esta persona le está doliendo un montón. Claro que sí, claro, claro. El respetar, el comprender, el empatizar, ¿no? Con lo que además te está compartiendo la esta persona y que mucho de lo que se trabaja en la terapia antes no se ha mostrado o no se ha nombrado en otros espacios. Entonces sí tenemos una gran responsabilidad. Y por eso me parece bien importante el dignificar nuestra labor profesional como psicólogos, psicoterapeutas y arteterapeutas. Creo que sí es importante. Volvemos al tema este de que hay mucha información y desinformación en medios. Entonces creo que sí es importante que miremos a quienes nos acercamos. En quienes confiamos, nuestra historia de vida, lo que nos está pasando y también nuestra educación, ¿no? Lo menciono así porque yo me dedico a estas dos áreas, lo educativo y también la parte clínica y de desarrollo personal. Entonces yo siempre lo menciono desde este lugar, o sea, si vas a estudiar algo, fíjate pues quiénes son, con quiénes te vas a formar, ¿no? ¿Qué es lo que vas a aprender? Claro. ¿Qué es lo que te está ofreciendo? ¿Cuál es el perfil de ingreso y de egreso? Fíjate en todo eso, ¿no? Igual cuando claro. vas a algún taller de desarrollo personal, ¿qué es lo que te está ofreciendo? ¿Quién es la persona que va a estar facilitando? Y lo mismo, cuando buscas un proceso individual, pregunta, ¿sí? A mí me parece maravilloso cuando se acercan y me preguntan, bueno, ¿y tú dónde estudiaste? ¿Y tú cómo te formaste? ¿Cómo llegaste a tu terapia? ¿O tienes experiencia con determinados casos? Y hay algunos casos que directamente no tomo porque no tengo la experiencia. Y eso es claro, súper ético. Claro. Decir, ¿sabes qué? Yo estos temas, es lo mejor. No, pero tengo aquí tarjetitas. Bueno, ya, ni se usan las tarjetas. Pero tengo aquí estos contactos en mi celular. Te paso estos tres y checa cuál se ajusta, ¿no? A tu claro. ubicación, a tus necesidades, a tu presupuesto y adelante, ¿no? Creo que sí es importante el ser bien transparente, ¿no? Y pues no somos todólogos, honestamente, y se vale también el decir hasta acá mi labor y de esto ya se encarga el neurólogo, el psiquiatra, el terapeuta ocupacional, el terapeuta de lenguaje, etcétera, etcétera. Eso, cada profesional, darnos nuestro lugar y trabajar en eso. Eso es bien importante. Fíjate que a mí siempre me gustaría, yo siempre soy de la idea, o tengo esa concepción desde que estoy en esto desde hace más de 10 años, en donde siempre los que estamos detrás de un micrófono tenemos que darle mucho impulso a este tipo de proyectos que son personales, proyectos que te han ayudado personas, proyectos que en un momento dado vivimos afortunadamente, y esa es la parte afortunada de las redes sociales y de la situación que vivimos, en una parte en donde la notoriedad ya no se convierte en parte de la élite, ¿no? O sea, ya la notoriedad, puedes hacer un podcast y a lo mejor si te escuchan las mismas tres personas, pues esas mismas tres personas le van a decir a otras tres personas que existe el arte terapia, por ejemplo, uh-huh. para muchísimas situaciones. Y yo creo que es bien importante eso. Es bien importante eso y también la parte, como tú dices, ética de muchas cosas que en un país que es poco ético, esa es la realidad, pues vivimos en un tú a tú en todo este tipo de cosas. ¿Y te acuerdas del sí. principio que decíamos que dejábamos hablar una hora? Pues esta hora se acabó. Fíjate que... Y digo, creo que no dije nada importante. No, claro, dijimos muchas cosas, pero tenemos para hablar muchísimo en muchísimos sí, programas. Hay muchas vertientes. Ajá. Mariana, créeme, yo admiro mucho a las personas que son diferentes. Tú y yo coincidimos en muchas ocasiones en mis posts, en tus posts, coincidimos en muchas ocasiones en reírnos, en burlarlos, también nos hemos en alguna ocasión enfrentado las ideas, hemos tenido muchas cosas, y ha sido una amistad, yo lo puedo decir amistad porque llevamos muchos años platicando, charlando a través de las redes sociales. Uh-huh. Y me gusta mucho, te admiro mucho tu trabajo, he estado muy atento de lo de la arteterapia, de todo esto, y créeme
que aquí tienes un espacio en el momento en que tú me digas, hay que hablar de esto porque eso es importante, lo hacemos, vaya, no hay ningún problema. Y créeme, te agradezco mucho que hayas aceptado estar en este programa, te agradezco mucho que hayas estado aquí, que me regales una hora de tu fin de semana, porque sé que ahorita ya estás a punto de descansar, quiero pensar, ¿verdad? ¿Qué va? No, en febrero. Quiero pensar, ¿verdad? Pesadito. Pero me da mucho gusto tenerte aquí y me gustaría saber cuáles son los nuevos proyectos de arte terapia, que tienes alguna actividad que necesitemos saber o que tengas proyectada. Cuéntame, pues, qué es. Mira, primero, muchas gracias, Edel, por la invitación. La verdad que a mí me sorprendió en el buen sentido, que digo, ah, caray, me están invitando, alguien está leyendo, además de este círculo que tú mencionabas de tres personas que están ahí dando like y diciendo, sí, me encanta tu taller, Mariana. Ah, mira, alguien más le está interesando y se puede llegar a más personas, ¿no? Claro. Entonces, sí, siempre hay eventos. La verdad, me considero una mujer muy inquieta y que todo el tiempo estoy creando y creando, invitando a otras personas. Así que, para gente que está en Jalapa, vamos a iniciar el diplomado en arteterapia el 25 de febrero. O sea, ya faltan tres semanas. Faltan, tres semanas, exactamente. Así que todos los profesionales o estudiantes de pedagogía, psicología, artes, de danza, teatro, psicopedagogos, es decir, todos los que se dediquen a las áreas de educación, salud y artes y que quieran aprender herramientas de arteterapia, danzaterapia, musicoterapia, pues es un programa perfecto para ustedes. Como mencioné, pues yo vivo en Guadalajara y estoy llevando esta propuesta después de más de 2 años, que la verdad no llevé nada a Jalapa, justamente por lo de la pandemia. Claro. Y es un equipo bien chido, honestamente. Somos terapeutas, dos terapeutas de acá de Guadalajara, otra terapeuta de Ciudad de México, otra terapeuta de Veracruz y otras terapeutas que sí están en Jalapa. Pero pues la verdad es que es un evento que, pues, poco se ve en la ciudad de las flores, así que sí, ojalá pase presencial, 100% presencial, que para mí, pues, arteterapia, como decía hace un momento, es súper importante el tener esta integración de la teoría y de la práctica que brindamos justamente en este diplomado. A la par, para quienes nos estén escuchando y que digan, ¿sabes qué? Pues no vivo en Jalapa o estoy súper lejos de Jalapa, tenemos la opción online que también inicia el 25 de febrero. Ah, muy bien. También con otro equipo multidisciplinario, con terapeutas de Uruguay, Argentina, España, ahora sí que bien internacional la propuesta. Esos son dos en cuanto a lo formativo. Ya de desarrollo personal, pues todo el tiempo tenemos algún taller que se está promoviendo. Ahorita pues tengo el taller permanente para niños de 4 a 8 años, ese sí es aquí en Zapopan, Jalisco. ¿Qué más? Bueno, otra capacitación para psicólogos, para psicoterapeutas, es el de la técnica del arenero, ¿sí? Yo no doy esta capacitación, da una colega, la maestra Cintia Hernández, que está en Jalapa, Veracruz, que tiene la Asociación Araucaria, que también brindan acompañamiento psicológico. Pero bueno, pues yo estoy ahí gestionando. Como les decía, hago de todo. Hago el diseño, contesto por WhatsApp. Sí, y yo decía, ¿por qué no me contesta rápido la secretaria? perdón, no me da para contestar. No te preocupes. Yo te entiendo, créeme que yo también sé lo que es eso, porque a veces también es oye, hay que subir esta nota, y las noticias las tiene uno que ver todo el tiempo. Sí, te entiendo muy bien. Es, sí. No, es luego complicado. Estoy dando clase y pues dejo ahí mi celular. Hace rato estaba dando clase, sí. No estaba atenta al celular, sino como que me distraigo. Entonces, pues mira, en la parte formativa es la certificación de la técnica de arena, del arenero. En cuanto a la formación de arteterapia, el diplomado online y el presencial en Jalapa, Veracruz, y la parte, los talleres vivenciales, pues ahorita va a ser el de niños, es el que tengo permanente, pero siempre estoy lanzando algún taller, algún evento, alguna charla, y pues les invito a que me sigan en redes sociales, no sé si se van a colocar por aquí. Y claro que sí, por allá abajo. Pero sí.
tengo del sitio web, el Instagram, la página de Facebook, que no uso tanto. Donde estoy más activa es en Instagram, la verdad. Y como es arte terapia, eso implica que es muy visual, pues por eso me ayuda mucho Instagram, ¿no? Por la parte de la fotografía y de los videos. Entonces sí, ahí es donde estoy más activa. Y en el sitio web, que también para quienes nos gusta la organización, está todo bien ordenadito. Que quieran conocer la historia de arte terapia, nuestra sede, que quieran ver las diferentes opciones de talleres, de cursos, porque pues también me han contratado de repente de alguna institución, de alguna asociación civil para que vaya a capacitar a sus profesionales, pues también se maneja esa opción. Así que... Y bien colorida. Todo un poco. Porque el que no conozca a Marianita es puro color la mujer. El color para todos lados. Soy un arco iris andando. Un arco iris ambulante. Mariana, qué gusto me da poder tener una charla contigo. Te comprometo, porque esa es la realidad, te comprometo a que antes de que empiece este curso, el 25 de febrero, que estamos pues prácticamente a nada, te comprometo a que por ahí del 21 más o menos platiquemos de este diplomado aquí mismo en el programa con todos tus participantes, los que puedan obviamente, y platiquemos de este curso, que estaría muy muy chido platicarlo, muy chido pues saber cuáles son los alcances y para dónde vamos con este diplomado, y sobre todo seguir en contacto con una persona que estoy seguro que es una de las personas más talentosas también que conozco en mi vida, y eso me da muchísimo gusto conocer. Ay, muchas gracias, Edel. Me cuesta recibir las flores, es como este no meme. No, tú recibe las flores que sea, yo te lo dije, eso es bien importante, creerte las cosas es bien importante, bien importante. El meme del perro que le acerca una flor y la muerde, no sé. Así yo como, ¿qué hago? Muerdo. Me pasa, pero estoy aprendiendo a recibir, así que muchas gracias por tus palabras. Seguimos ahí, claro, echando el relajito en claro. Facebook, y nos ponemos de acuerdo con todo gusto para profundizar un poco más en esta formación que vamos a llevar, o ya estamos llevando a Jalapa, para que se puedan animar más personas, claro que sí. Pues bueno, bienvenida seas. Bienvenida. Se nos fue la hora, así es. Sí. Y nos vemos el día de mañana con mi querido Doug Olivares en el programa Sin Nombre y en todos los programas de Permanencias Voluntarias aquí, solamente en Permanencias Voluntarias. Marianita, te mando un gran abrazo. Créeme que estoy muy contento de que estés aquí, y nos vemos en el próximo programa de 100 años a terceros. No se lo pierdan, el próximo martes, 7 de la noche. Hasta la próxima.